Catalina de Alejandría es una santa mártir cristiana del siglo IV. Con 18 años se presentó ante el emperador romano Maximino, que en aquella época persiguió a los cristianos violentamente, ya que era incapaz de competir con la sabiduría y la fe en Dios. Santa Catalina de Alejandría nació en el seno de una familia noble en el año 287 en Alejandría, Egipto, una mujer de gran inteligencia, que destacó desde muy pequeña por sus extensos estudios y su impecable sabiduría. Una noche Cristo se le apareció y decidió que, a partir de ese momento, consagraría su vida a seguir el Evangelio. El emperador Magencio, hijo de Maximino, visitó Alejandría para presidir una fiesta pagana y ordenó a todos los habitantes a realizar sacrificios a los dioses. Cuando llegó el turno de Catalina, hizo la señal de la cruz al entrar al templo y se negó a realizar el sacrificio. Luego, dirigiéndose al emperador, lo invitó a conocer al verdadero Dios y lo instó a comenzar un debate con gran templanza y valor. Furioso por no haber conseguido su propósito, Maximino la mandó azotar y después la encarceló. Mientras tanto, la emperatriz, deseosa de ver a una mujer tan extraordinaria, se acercó a visitarla a las mazmorras, acompañada de Porfirio, jefe de las tropas, y ambos cedieron a las exhortaciones de Catalina, creyeron, se bautizaron y ganaron inmediatamente la corona de los mártires. Poco después la santa, que lejos de flaquear en su fe, conseguía muchas conversiones, fue condenada a morir en la rueda, pero al tocarla, el instrumento de tortura se destruyó milagrosamente. Enfadado y fuera de control, el emperador la mandó a decapitar. Unos ángeles trasladaron su cabeza al monte Sinaí, donde más tarde se construyó un monasterio e iglesia en su honor. Santa Catalina de Alejandría es conocida en el santoral católico como patrona de las solteras y los estudiantes. Además, al ser la rueda de tortura un emblema de la santa, también es considerada protectora de los oficios relacionados con las ruedas. Entre sus virtudes habrían destacado la elocuencia, sabiduría, castidad y fortaleza, que la llevaron a un combate victorioso con los enemigos de la fe.